Espera, tú vas a estar acá porque te voy a mostrar. Hola y bienvenidos a mi canal, La Fonda de Bruno, donde seguimos esperando al estelar del reto del día de hoy. Y adivinen, ¿quién me acompaña? Gardito, por favor, ya llega, son las 5:30, no manches. Tenemos 1 hora y media esperándolo y no llega. El reto está bastante, bastante fuerte. Ya el último, hoy en la mañana, me dio miedo. Al final del video les explicaré por qué, pero seguimos esperando a Gerardito. A ver si en unos 10, 15 o otra hora llega. Si no, nos lo vamos a aventar nosotros. Pues ya que nos va a tocar a nosotros. Ay, Gerardo, me caí, que sí la regaste. Ya llega, porfa. Acabo media hora de aquí a tu rancho. Me hubieras dicho, pasábamos por ti y íbamos con muchísimo gusto, Gerardito. Sí. Bienvenidos a mi canal La Fonda de Bruno, donde después de 2 horas y media esperando a un personaje muy conocido y famoso de mi rancho, que tengo por aquí a mi lado a alguien que se enoja cada vez que digo mi rancho, de mi ciudad, de mi país, de mi planeta. Después de 2 horas y media o poquito más, realmente ya perdí la cuenta, no llegó. Por ahí hizo la osadía de mencionar que cuando era niño le daban chile como biberón. No, espérense. Le daban chile en el biberón para que se lo comiera. Y respondió con un video, espero poder dejar un extracto por aquí arriba o todo. Bueno, pues ya lo vieron ustedes, mi amigo Jorge Sandoval del canal La Fonda de Bruno, en complicidad con Nancy, el Otito, te mando un saludo, del canal de Nancy Cakes, pues me retaron a probar la hamburguesa más picosa de Teocaltiche. Yo, soy amante de enchilarme, de comer cosas picosas, entonces, por el picante no me rajo, pero pues tengo gastritis, pero me llevo mi medicamento para la gastritis y ya con eso se arma. Así que Jorge Sandoval del canal La Fonda de Bruno, yo, Gerardo Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales, acepto ese reto de probar contigo la hamburguesa más picosa de Teocaltiche. Y no llegó, lo seguimos esperando, aventamos el reto de lo que, después de haber visto varios videos en YouTube, estoy seguro que es la hamburguesa más picante del mundo. Y me acompaña el día de hoy Nancy y Obed. Obed es sobrino del dueño de Hot Wings, así que... Hola. Se va a ajustar la cámara y vamos a salir todos, ¿sí? Ya salimos todos. Digo, hola Nancy. Hola chicos, aquí estamos cumpliendo el reto. Gerardo, quedaste bien mal. Yo no sé para qué haces un video haciendo que aceptabas el reto si nunca lo ibas a hacer. No tenías planeado cumplirlo. Pero aquí hay quien sí lo va a cumplir. Sí, o sea, de repente le invitaron a Obed que nos hizo el favor de participar porque le encantan las cosas picantes. Y viene como retador. Vamos a ver qué tal está la hamburguesa más picante del mundo. Están ahogando en la cocina. Dejé la receta de la hamburguesa en la cocina y creo que los que la están preparando se están ahogando. Ay, ya me dio miedo. A mí ya me dio gastritis, ¿vale? Ay, otra cosa. Hay 2 chavos aquí que van a hacer el reto. Platica, que ya están animados. Esto quedó abierto para el establecimiento que me dio las puertas abiertas para realizarlo aquí. Échales el comercial para que vengan. Hot Wings Teocaltiche te ofrece unas de las mejores, no, las mejores salitas el día de hoy. Y hamburguesas sencillas y económicas de res, de borrego y de pollo. Aquí las encuentran. No me pagan por el comercial, no estoy patrocinado. Hot Wings, patrocíname. Por favor. Entonces me dieron chancita de grabar el video aquí. La receta es mía. Me gustaría decir que si llego a
500 likes subo la receta, pero probablemente con 500 likes la suba más adelante, eso están, veremos. Quedó el reto abierto para la población en general en este establecimiento. Tenemos dos valientes, vamos a ver si los convencemos de grabarlos. De hecho, nos grabamos para allá a lo lejos. Bueno, estoy grabando audio, así que no se va a poder. Pero vamos a ver si nos dan chance de grabarlos. Y pues vamos a esperar nuestra hamburguesa, la hamburguesa más picante del mundo. Que sí o sí, estoy seguro que esta es la hamburguesa más picante del mundo. Viendo más videos, lo mencionaba hace rato, viendo más videos sobre las hamburguesas más picantes del mundo. Esta no es una hamburguesa estratosférica de 25 pisos, nada de eso. Pero de que pica, pica. Pues aquí está la hamburguesa más picante del mundo. Creo que se pasaron de lanza. Hasta las papas le echaron. Todo tiene chile. 5 minutos más o menos poco. Y espérate que se empiecen a conectar. ¿Hay otra por allá? Pues el tiempo corre a partir de... No, se me hace que no, no. ¿Y si reaccionamos a 7 minutos? No. ¿Ya te regaste? 20. 20 minutos. ¡Ey, no, no, no! Ya, ya, no, ya, no, ya, por el tiempo. Eso no tiene chile. A ver, ¿quién le queda primero mejor? ¿Ya? 3. ¡Vamos! ¡3! Minutos y medio. ¡Trágatela!
¿Qué tal? Espérame. Le quedaron las papas. Aquí no se acabaron. Pero media. Media hamburguesa y las papas. Allá no me quedan tacos. Gracias por no secundar el pan. ¿Qué tal? Fue mi estrategia. Oye, el sabor está bien chingona, pero me pasé. Está muy buena. Está muy grabado. ¿Leche? ¿Yogur? ¡Aquí me leche de yogur! Una más chiquita, sí. Se tiene que acabar, chingone. Se tiene que acabar. ¡Leche! ¡Casi! 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 ¡Ricardo! ¿Vas a meterlo? Como dice Chuponcito. ¿Qué es uno por 100 pesos? ¿O 100 suscriptores? No, 5. ¿Qué pasa que vengan a hacer? Está bien buena, pero está bien picosa. Quien coma mucho chile, venga, está bien buena. ¡Ya me la acabé! ¡Emi! ¿Pero ya viste, Gerardo? Hasta yo comí medio pan, pero me lo comí. Un chamajito de no sé cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene? 14 años y te ganó. Tu cara, Gerardo Hernández. Yo luego hablo. Ajá, tú comes. ¿Quieres leche? No, espera, tengo que acabar. Ay, ¿no te llevaron? Bien, mamá. Creo que después de las imágenes como que ya no le da miedo. No. Ay, güey. Ay, ¿por qué ya? Es que está bien buena. Sí. Eso me agarra leche. No, dame la leche, sí. Dios me libre, mañana. ¿Quieres un vasito? ¿Para compartirnos? No. Me cayó chile en los ojos. Un vasito de la salsita. A ver, pásame la mano, por Dios. ¡Puro pinche pan comiste! No, y los aros de cebolla. No, tenía el chile. Y la lechuga. Pepita, ¿quieres leche? Yo dije en el video, solamente vengo a probar que Gerardo Hernández iba a arrancar. Está, aquí marca. Se me chupó la leche. ¿Qué? Corre, güey, mira. Mi chilito de. Pásame el. No, pinches. Es una de Ricardo. Nah, sí, diciendo que estuvo re buena. Te corto de entera. Lo único que se comió fue el pan. Se la paso porque. Y los aros de cebolla. Se la paso porque aquí el reto fue principalmente para Gerardo. No, ¿cuánto fue? Bien. ¿Cuánto tardaste en comértela? 2 minutos y medio. Yo tardé creo que 6-7 minutos. La verdad hubiera cumplido el reto perfectamente, pero no decir quién se estaba haciendo pato. Yo 8 minutos. Ay, que no sé qué. Que ese es el reto cumplido, realmente está bastante picosa. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? 10. ¿10? Ah, sí. Del 1 al... ¿La hubieras probado? Digo, del 1 al 10, ¿cuánto le das? La papita que probé. A un 100, no manches, estaba bien bravísima. Tengo que tomarme leche y jugo y saco esta cosa. Pero sí está bien buena. De sabor está muy rica. Así es que si quieren venir, aquí va a haber en el Hot Wings para que la prueben y den una enchiladota, pero van a ver que está bien buena. Si conocen a alguien que le encanta el chile, y no estoy hablando de... ¿Ya lo vi? Yo me quedo... Aquí, aquí, aquí. Ay, no, no. Ya.
minutos, güey. Chantaje. Si tienes algún amigo que le encante el chile, que le encante el chile, invítalo. Así que le invitamos a Hot Wings a probar la hamburguesa más picante del mundo. Yo estoy seguro de que esta es la hamburguesa más picante del mundo. Y no andamos con payasadas de una hamburguesa de 3 pisos de 800 gramos. No, una hamburguesa sencilla, normal. Con un montón de chile. Que aparte respetamos. Aquí te espero, cabrón. La esencia de la hamburguesa, yo quería rescatar lo que es Teocaltiche, lo que es mi pueblo, como orgullosamente Teocaltiche, se me faltó ponerle chapulines, pero no hablemos de ese. Es longaniza de la región, pan francés de Teocaltiche, no es pan francés, se iba a desmoronar toda, únicamente carne y chile de árbol tipo yahualica, que es el que más se mueve aquí. Así que, pues creo que es todo por el momento. Ya vieron que sí está medio picante. Esperemos que la siguiente. Vamos un poquito. Por cierto, voy a hacer el último paréntesis de mi desagrado. No quiero hablar de la inversión, de los ingredientes, ni del tiempo, ni de los pendientes que tenía Nancy. Hoy es un día festivo, así que hay cierto youtuber por ahí que dijo que iba a venir y no vino. No voy a decir cómo se llama. Gerardo Hernández. No desquita que ponga su canal por aquí, así que voy a omitir hacerlo, porque hasta me respondió con video aceptando el reto que le metían el chile en forma de mamil. No. Eso, que le ponían chile como mamila. Bueno, cuando era niño, en el biberón le ponían chile para que se lo comiera, que era el chile, que no le hacía nada. Y pues ya vimos que después de 2 horas esperando, nomás no llegó. Así que esto es todo por hoy. Ah, por cierto, no olviden suscribirse al canal. Por favor, con permiso. No olviden suscribirse a mi canal, así que pues ahí los esperamos con el siguiente video. Vamos a hacer un video de un tiramisu borracho, acá mis ojos. Y vamos a estar borrachos mientras hacemos un video. No, tú sí. Yo sí. Con mezcal, el tiramisu borracho, con café de olla y mezcalito. A ver qué tal nos queda. Y pues, prepáralo, díganse. Muchas gracias. Nancy. Ah, por cierto, ya estamos vacunados contra el COVID, ¿verdad que sí? Sí. Pero no, sí que no. Estaba pateando por acá y no. Hasta luego. Y muchísimas gracias por ver.